El preso número 10, a notificación, pues tiene libertad hoy. Gracias, Dios mío, por concederme hoy la libertad. Ya he pagado mi condena, gracias, Dios mío del cielo, por concederme el milagro y por cumplirse hoy mis sueños, por darme la libertad. Que había perdido hace tiempo, me encuentro hoy festejando y brindando por mi nueva vida, acompañado de mis viejos y de mi esposa querida, rodeado de mis hijitos, llorando de la alegría en todo el tiempo que estuve tras las rejas. No vino ni un amigo a visitarme, solo vino una amiga fiel y compañera, que fue mi bendita madre, acompañarme en las tristezas, en las amarguras, en el sufrimiento y en la soledad. Gracias, madre, que Dios te bendiga, bendita madre. Cuando uno está por la calle, tiene amigos por doquiera. Si estás en un hospital o cuando cae entre rejas, allí de tantos amigos, de uno nadie se acuerda. A la cárcel llevan hombres varones de los varones, y lloran como los niños y maldicen sus errores, y ya pa' que se arrepiente. Si ya no hay soluciones, este tema va dirigido para todas las cárceles del mundo entero, para todos aquellos que están todavía tras las rejas, prisioneros. Las cárceles están llenas de mucha gente inocente, condenados a muchos años, pagando lo que no deben. Deben de tener cuidado, los fiscales y los jueces.